Hola, ¿me escuchan? Ahí sí ya se escucha. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? Desde Falabella, Plaza Egaña, Falabella, Tobalaba. Ok, perfecto. Gracias. Ya me parece que el audio ya está solucionado por acá. Bueno, si alguien tiene también algún tipo de issue con ver la transmisión, avíseme de favorzote. Bueno, les estaba diciendo que la señorita Tania tiene vacaciones, unas muy merecidas vacaciones. Entonces, la verdad ha estado haciendo un trabajo fabuloso con Demon Learn. Nos ha estado enseñando un par de cosas. Y pues esta semana yo les estaré dando esta pequeña transmisión dándoles lata para tener dos temitas súper buenos de Windows y de Microsoft 365. Antes de eso, los invito a seguirnos en los canales de Expertzone y a registrarse en Expertzone si aún no lo hacen. Aquí está el código QR en donde lo pueden hacer. Si no es expertzone.microsoft.com, es una plataforma en donde van a poder encontrar novedades, noticias y las características, todo sobre las características de productos y servicios de Microsoft, Xbox, Windows, Microsoft 365 y Surface. Y bueno, dicho esto, ahora sí, vámonos tendidos con la primera característica de las que les quiero hablar hoy. Sinceramente es una característica muy poco valorada, prácticamente nada valorada. De inicio es la calculadora de Windows. Aquí la vamos a abrir con lo siguiente, vamos a darle clic en el icono de buscar y vamos a buscar calculadora. Es bastante sencillo para ser completamente honestos. ¿Y por qué está tan poco valorada? De hecho, me voy a ir a una pestaña donde la puedan ver de ventana completa para que se vea un poquito mejor. Muy bien, ¿cuál es la situación con la calculadora? Lo cierto es que está subvalorada. Todo lo que la mayoría de la gente hace con esta pequeña calculadora es en su versión estándar, ¿no? 8 más 8 más 7, ¡tatán! 23. Creo que la mayoría ocupamos calculadora para hacer cuentas muy rápidas, ¿no? Que de repente se para alguien junto a ti o que, por ejemplo, a mí me pasa mucho que llegan, no sé, mensajes de, oye, fíjate que tengo esta situación y tengo tantas cosas por acá, tanto esto por acá, tanto esto por aquí. ¿Qué es lo que hago? Entonces, tengo que hacer cuentas rápidas. Si son muy números muy grandes, abro rápido la calculadora y lo hago. De hecho, era una de las aplicaciones que tenía siempre dentro de mi barra de tareas, porque lo ocupaba muchísimo, tanto en algunos negocios particulares como en antiguos trabajos. Prácticamente esta era una de mis herramientas de trabajo fundamentales. Pero, ¿qué pasa con todas las opciones que tenemos calculadora? Si alguien me puede poner en sus comentarios, en la zona de comentarios, para qué más utilizan la calculadora, va a ser súper bueno tener su feedback. Ahora, dentro de toda esta parte de menú, vamos a ver si lo puedo hacer mucho más grande. Ah, no, no cambia. Solo cambia el monto de, digo, el espacio del tablero. Bueno, tenemos la calculadora estándar. Después, una calculadora científica. Todo esto me remite a mis tiempos de estudiambre en la universidad, en la preparatoria, incluso en la secundaria. Creo que hasta aquí no le estamos diciendo ni descubriendo el agua tibia a los, ¿cómo se llama? A nuestros clientes, ¿no? Pero empezamos hacia abajo a ver opciones mucho más completas. Por ejemplo, una calculadora para graficar. Evidentemente aquí necesitamos tener conocimiento de la función que queremos aplicar. Y aquí nos va a ayudar a tener algunas opciones tanto de trigonometría como de algunas desigualdades. Además, tenemos una calculadora para programación. Y una de las cosas que es, no sé, como que muy, muy llamativa es esta parte del cálculo de fechas. Oye, pero pues en realidad no es tan útil. Damas y caballeros, yo les comento que Paco Francisco Domínguez es
nulo, tiene completa y absoluta nulidad en acordarse de cuántos años tienen amigos, familiares, compadres. O sea, es una de las cosas que para las que no soy absolutamente bueno, soy todo lo contrario. Entonces, digo, va a sonar muy drástico, pero, por ejemplo, mi papá, ¿no? Cumple años el 3 de marzo del 58. Denme un segundito por acá. Me voy hacia acá. Y siempre tengo que andar calculando cuántos años tiene. Porque sí, puedo contar los años y todo eso, pero sabemos que la tecnología se hizo justamente para ayudarnos, ¿no? Entonces, si mi papá nació el 3 de marzo del 58, tiene 63 años. Se los digo con súper honestidad, hasta este punto no les podré decir cuántos años tiene. Soy completamente nulo. Sé las fechas de cumpleaños, pero no se me da esa parte. No sé por qué. Es algo muy característico mío y todo mundo que me conoce lo sabe. Entonces, es una de las cosas y es una tontería que quizás no lo sepa, pero hasta para esto la calculadora de Windows me ayuda. Y también, por ahí de repente nos podemos encontrar en redes sociales algún posteo o historia de, ah, por fin, hoy se cumplieron 10 y tantos mil días de que, no sé, me fui de viaje o que 10 y tantos mil semanas de toda esta situación. Para esto también nos sirve la calculadora. Después, una de las cosas que son súper útiles y que sinceramente la gente no sabe, y es ahí donde entramos todos nosotros, porque se los tenemos que informar, es que la calculadora sirve para hacer un cambio de divisas. Usualmente como lo hago o hacía antes de conocer esto, era, ok, oye, pues esto cuesta tantos pesos colombianos o tantos euros o tantos dólares, etcétera, etcétera. Ah, bueno, pues entonces me iba, abría Edge o cualquier navegador y le ponía cambio de divisas. Y ahí me ponía a checar los montos, ¿no? Entonces, vamos a ver, $7 son en euros. Y si lo queremos cambiar, tenemos la cuna de Croacia. Miren, por ejemplo, yo no sabía que la cuna era la moneda de Croacia. El peso de Filipinas, el dólar de Fiji, etcétera, 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 ¿no? Aquí hay una parte súper, súper relevante. Sí nos ayuda, pero es un estimado. Recuerden que todas las divisas tienen diferentes tipos de cambios dependiendo la casa de moneda en donde se vaya a cambiar o el banco en donde tengas tu dinerito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es solamente como un estándar, es un aproximado del tipo de cambio, pero es algo bastante, bastante cercano y que les va a dar mucha idea a sus clientes de lo que van a poder encontrar. ¿Listo? Ahora, en cuestión de volumen, esto siempre también era un tema de, ¿sabes qué? Me tengo que ir al navegador. ¿Por qué? Porque quiero ver cuántas, no sé, cuántas onzas son en litros. O cuántas tazas, o pulgadas cúbicas, o pies cúbicos, o yardas cúbicas. En todo el mundo se manejan distintos sistemas métricos. Y esto también lo podemos encontrar aquí en la calculadora. ¿Cuál es el beneficio de tenerlo dentro de la calculadora? Por ejemplo, este tema de temperatura, que es algo muy claro. Los Fahrenheit contra Celsius. El asunto es que lo tenemos dentro del sistema operativo. Para todo esto no necesitamos quizá de abrir internet, o bueno, de abrir un navegador y enviar en internet. No necesitamos una red. No necesitamos abrir un navegador que en automático genera uso de recursos dentro de nuestro sistema. No van a ser muchos, eso es una realidad, pero pues la calculadora que está embebida dentro del sistema operativo nos puede ayudar con todo esto. Por aquí estoy leyendo algunos mensajes, por ahí todos le mandan saludos a Tania, claro, es una súper, súper entrenadora. Aquí nos dice Alexander que para hacer raíces cuadradas, efectivamente, pero no tanto. Ignacio nos comenta que está llena de ventajas y características pensadas para hacernos la vida más útil. Efectivamente, es para eso. Y tienen un montón de cosas. Y digo, hasta esto.
La gente está entrando en una era completamente digital. Estamos entrando a una era completamente digital. Entonces, para todo empiezas a escuchar tantos gigabytes o tantos megas en tu servicio o tu paquete de X, Y, Z cosa. Ok, ah, bueno, pero pues para empezar, déjame masticarlo bien, ¿no? Me estás diciendo gigabytes. Yo he escuchado los megas. ¿Cuánto es eso? 4,000. Ah, bueno, está bastante padre el asunto. Y en la parte inferior tenemos más equivalencias para tener una perspectiva más grande. Entonces, ayúdenle a sus clientes a entender bien la calculadora y para que sepan que Windows no solamente tiene estas herramientas que desde hace muchos años son lo mismo. Eso es como que el mensaje principal de esta sesión, ¿no? Que podamos darle a nuestros clientes una actualización de este tipo de características que la mayoría de las personas piensan que se quedaron estáticas y que es la misma desde hace 10, 20 años, ¿no? Que realmente salió dentro de Windows. Entonces, pues hasta acá la parte de calculadora. Si tienen alguna duda, por favor, compártanlo dentro de sus comentarios, dentro de la zona de comentarios, para que podamos revisarla y le podamos dar respuesta a sus dudas. Y bueno, para la parte de 365, me voy a pasar a una aplicación que creo que es de las más famosas de Microsoft 365, que es PowerPoint. Específicamente, ¿qué vamos a revisar y cuál es el mensaje que queremos dar con esta sesión, con esta mini revisión? PowerPoint dejó de ser únicamente una aplicación que nos ayuda a hacer presentaciones para la escuela, el trabajo, para lo que ustedes gusten, manden y digan. ¿Por qué? Porque realmente se ha transformado en un tema de edición y de creación de video súper, súper completo. ¿En qué sentido? Anteriormente, y no sé si habían escuchado nombres de programas como Maya, que son específicos y completamente enfocados al uso de materiales en tercera dimensión, pues evidentemente PowerPoint no va a hacerlo con tanta especialización. Pero si, por ejemplo, yo me imagino que muchos estudiantes deben de tener esta situación de, ah, es que le quiero poner algo distinto dentro de mi presentación o quiero crear algo como un video, pero pues no quiero simplemente grabar una presentación, ¿no? Me gustaría tener algún tipo de efecto especial o algo por el estilo. Ok, en la parte de insertar dentro de la barra de menú, como lo recordarán, ya lo habíamos revisado, pero nuevamente lo comentamos. De repente podemos tener clientes que digan, oye, pero es que se me desaparecieron las opciones en mi barra de menú. Señor, no se desaparecieron, probablemente solo se desanclaron. Entonces, en la opción de insertar, cuando salgan las opciones, nos vamos hasta el extremo derecho. Y aquí donde hay como un clip, digo, no, como un una tachuela, aquí le decimos en México. No sé cómo le digan allá en otros países, en América del Sur, en Centroamérica, el Caribe. Entonces le damos clic y ¡tas! Ya se queda aquí fija, ¿no? Que es la parte, justamente la función de fijar. Después viene en el segmento de ilustraciones. Como pueden ver, cada segmento dentro de la barra de menú tiene un nombre. Tiene diapositivas, que es justamente para insertar nuevas diapositivas o copiar, etc. Para incorporar tablas, imágenes, formularios, complementos, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos incluir un montón de cosas. Las estaremos platicando en otras secciones, pero ahora que nos... ¿a qué nos compete? A la parte de modelos 3D. En este tema de modelos 3D vamos a poder tener modelos pues grabados desde este dispositivo y modelos 3D en archivo. ¿A qué se refiere en archivo? Básicamente en la nube. Entonces vamos a elegir esta opción y se van a abrir algunas pestañas. Okay. Saludos aquí a Yosimar, a Rodrigo López, Ángel Montiel. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Muchísimas opciones para la parte de 3D. Vámonos a la parte de los animales, ¿no? En este tema de los animales, pues como ustedes pueden ver, es una imagen en 3D y en estos cuadritos nos indica que estas imágenes, algunas de ellas, tienen cierto nivel de movimiento. Vamos a elegir esta abeja.
y la vamos a insertar. Hasta aquí con este tema. Lo cierto es que no vamos a ver nada nuevo, ¿no? Se va a plantar la abejita y realmente ustedes la van a ver y van a decir, ok, pues es una imagen, sí parece en 3D, pero pues no le veo mayor, mayor tema, ¿no? Ojo, aquí, como vieron, se tardó un poquito y eso quiere decir que necesitamos internet para descargarlo, ¿ok? Y como pueden ver en pantalla, la abeja está volando, está moviendo sus alas. Por eso nos aparecía el logotipo como el la persona corriendo, de que tenía movimiento. ¿Cuál es el chiste de tenerlo en 3D? Que lo podemos rotar. Arriba, abajo, moverlo de adelante, hacia atrás, bla, bla, bla. ¿Y cuál es otra cosa que está espectacular? En la parte de modelo 3D e incluso en la parte de animaciones, cuando eliges un modelo 3D, te aparecen estas opciones de escenas. ¿Ok? Dentro de la barra de menú, en la parte de animaciones, te aparece escena 1, que es esta donde aparece la abejita volando. Escena 2, ahora lo va a cambiar. Está pues, realmente paradita la abeja y me parece que va a volar o simplemente está por ahí buscando comida, no está moviendo sus antenas, se pica la carita, etcétera, etcétera. Y la escena 3, entonces sí me confundí, la escena 3 es en donde despega, efectivamente. Quizás esté viendo un poquito atrasada la imagen, es por los por cómo está saliendo el stream, pero ustedes lo pueden encontrar dentro de PowerPoint, modelo 3D, y recuerden, en animaciones, ¿ok? Incorporando todo esto de modelos 3D y solamente con este tema de animaciones, encontramos respuestas y encontramos solución a alguna de las inquietudes que tienen los clientes, sobre todo en el sentido de, oye, pero pues PowerPoint sigue siendo el mismo que hace 10, 15 años, ¿no? O PowerPoint, la verdad es que en los últimos años no ha cambiado. Eso es un mito. Lo único que nos hace falta es tener el conocimiento, como este tema de los modelos 3D, para poder ponerle a nuestros clientes un ejemplo de cómo ha evolucionado el uso de PowerPoint. Y lo mismo con la parte de la calculadora. ¿Cómo lo podemos hacer ahorita a comparación de las opciones que teníamos anteriormente? Y bueno, por favor, déjennos sus comentarios, escríbanos qué les parecen estos temas. Para nosotros es muy, muy valioso que a ustedes les parezcan interesantes e incluso si no les parecen interesantes, por favor, coméntenlo. Va a ser bien importante poder leer estos comentarios para poder mejorar el contenido a futuro y también dennos, por favor, like, regálennos un compartir para este video para que llegue a personas a quien más podamos ayudarles. Y pues bueno, yo fui Paco, les agradezco haber estado conmigo, que tengan una excelente tarde. Bye.